Vamos a ver, choques. Tú vas a ver dos tipos de choques. El choque perfectamente elástico. Y el choque perfectamente inelástico. ¿Qué diferencia hay? En el choque perfectamente elástico, toda la cantidad de movimiento se transfiere de un cuerpo a otro. Buenas. Hola. One moment. Y en el elástico se quedan pegados. Entonces, hay dos tipos de problemas que tiene que saber hacer. El de la bola de billar, que es, pues tenemos, vamos a suponer que tenemos dos bolas de billar. Una de masa 250 gramos y otra de masa 500 gramos. Y que la primera va con una velocidad de 4 metros por segundo. Te preguntan, ¿qué velocidad coge la otra si choca y la primera se queda parada? Pues, la cantidad de movimiento inicial de la bola 1 más la cantidad de movimiento inicial de la bola 2 es la cantidad de movimiento final de la bola 1 más la cantidad de movimiento final de la bola 2. Si la 1 se queda a una velocidad de 4 metros por segundo, sería la masa 0,25 por la velocidad 4. La cantidad de movimiento de la segunda es 0 porque está quieta. Luego la primera se queda quieta, con lo cual su cantidad de movimiento es 0. Y la otra coge toda la cantidad de movimiento, es decir, que su masa por su velocidad tiene que ser a la cantidad, igual a la cantidad de movimiento de la otra. Esto me da 1 igual a 0,5V y de aquí pasa que V es igual a 2 metros por segundo. Está claro que si pesa el doble, la velocidad va a ser la mitad. Y el otro caso es que se quedan pegados. Tú imagínate que yo tuviera estas mismas dos bolas de billar, pero que se quedaran pegadas por lo que sea. Entonces, yo usaría la misma fórmula, cantidad de movimiento inicial de una, 0,25 por 4 más 0, pero si se quedan pegadas la masa total, que sería 0,25 más 0,5, coge la misma velocidad, porque se quedan pegadas, y entonces quedaría 1 igual a 0,75 partido V, y de ahí la velocidad sería 1 partido 0,75, que es 1,33. ¿Qué le pasa? Pues que baja la velocidad del conjunto. Básicamente...